Llegó el momento del cine, es jueves, jueves de cambio de cartelera, y ya está con nosotros nuestro especialista Félix Manuel Lora. Muchísimas gracias, así Félix. Así mismo, Ezequiel. Tenemos dos recomendaciones, una de ellas indispensable. Yo como fanático de Ridley Scott desde la época de Blade Runner, estoy ansioso por ver Napoleón. Cuéntanos. Sí, sí, sí. De hecho, Napoleón es uno de los personajes históricos que más se ha adaptado al cine. Hay series de televisión, unitarios para la televisión, cine, todo eso. Es una película que se vende solo porque con el sello de Ridley Scott y con el protagonismo de Joaquín Phoenix, yo creo que es una película que se vende solo. Pero ¿qué se puede decir de Napoleón Bonaparte? Político, bueno, un poco estratega militar, emperador. Emperador, melómano. Melómano, ¿qué se puede decir? Yo creo que lo que hace Ridley Scott en esta biografía es adaptar cómo surge este personaje, cómo su figura, cómo en esa Francia convulsionada, pero también se describe su relación con Josefina, su único amor, su esposa y su único amor. Entonces, esa relación, vamos a decir, difícil, compleja, que él tiene con Josefina, se adapta, pero también está la parte histórica, donde están esas grandes batallas, donde estuvo, lógicamente, la acción de Napoleón Bonaparte. Yo creo que esto es un friso interesante, porque Ridley Scott, que sabe, le encanta bueno, este tipo de películas. Bueno, después de 1492, le ha gustado mucho esta grandilocuencia de escenarios, batallas. Exactamente. Y él, hay varios momentos claves dentro de la historia de Napoleón, donde el propio Ridley Scott las recrea muy bien, las batallas, quiere discutir todo ese proceso y manejar ese discurso bélico, pero también profundizando en las complejidades psicológicas del personaje de Napoleón Bonaparte y qué significó en la Francia de esa época. Yo creo que sí, el público va a tener una película espectacular, en términos épicos, visual, pero también van a tener el discurso y la complejidad de un personaje que hay que entenderlo. Yo decía que la vida de Napoleón se hizo y él vivió todo lo que tuvo que vivir para que el cine hoy, recreara su vida. Yo creo ¿Llegamos que hasta la isla de Santa Elena con él o se queda? Sí, sí, se termina, bueno, pasamos por Waterloo, lógicamente, que fue su gran derrota, y ya termina sus últimos días en la isla de Santa Elena. ¿Y qué nos puedes contar de Joaquín Phoenix? Sí, que yo también creo que Joaquín ha sido de los grandes por de su generación. Sí. Él interioriza mucho y tratando de comprender el propio personaje. Yo creo que en esta ocasión Joaquín Phoenix es un gran intérprete en este caso. Y yo creo que no hacer una imitación de un Napoleón Bonaparte, sino el Napoleón Bonaparte que quiere transmitir Ridley Scott y que él en su trabajo actoral histriónico lo logra. ¿Y el otro estreno infantil? Pero este tiene 3.5. Ah, cierto, 3.5. La calificación. ¿Cómo que 3.5? Yo pensé que ibas a ser un poquito más generoso. 3.5, ya llegando de 5, 3.5, sí, para dejarlo en 3.5, quizás 4, pero todo comparado bien con el historial, la filmografía de Ridley Scott, ¿qué opinas? Sí, sí, yo creo que subo un poco, porque la anterior, que vimos una también de histórica, como que baja un poco. Yo creo que en este, el listón de Ridley Scott sube, es un director que todavía tiene pulso, que tiene pulso cinematográfico, y yo creo que sí, en esta nada menos reivindica. Esta semana, por casualidad, vi en canal de cable Thelma y Luis, entonces, que fue, es un símbolo, es un clásico, claro. Igual que Blade Runner, comparado con esos dos clásicos, ¿qué opinas de este? ¿Se yo creo que lo que pasa es que son cosas, sí, Blade Runner, lógicamente, es un clásico de ciencia ficción, es una de las películas favoritas mías en el género de ciencia ficción. Thelma y Luis es un discurso social muy interesante, que yo creo que sí, en que surgió en una época donde se estaba discutiendo mucho el rol de la mujer, inclusive el rol de la mujer en el cine. Yo creo que sí, es una Napoleón, una película que se mantiene dentro de lo mejor de Ridley Scott. Pero segundo estreno, Wish, o El Poder de los Deseos. Disney, con este animado, está celebrando los 100 años de existencia de esta empresa de animación, 100 años. Impresionante, en este caso, sí. 100 años. Entonces, para construir la historia de este animado, se hizo como un sondeo entre todos los empleados
Y sé cuáles son las características, el ADN de Disney, que siempre ha estado presente en todas sus producciones. Y todo se determinó que eran los deseos. Siempre hay un personaje que plantea o pide un deseo. Entonces, basado en esa premisa de ese sondeo, se construyó esta historia. Una chica que pide un deseo, ese deseo se hace realidad, pero ese deseo lo acompaña porque tiene que enfrentar un villano. Que imagino quizá uno de los mejores villanos. Duende de la lámpara o algo tiene parecido. Tiene todos los elementos clásicos de lo que ha caracterizado el ADN de Disney. Y lógicamente ahí el villano está este trabajo maniqueísta, el bien y el mal. Y yo creo que sí, utilizando inclusive técnicas antiguas, la técnica de mano alzada, que fueron las primeras técnicas de animación, ligados con las nuevas técnicas de animación. Yo creo que hay, y también está el componente aderezado con los momentos musicales. Yo creo que Disney trata con este celebrar sus 100 años, que ha tenido todo un proceso, de desarrollo y que ha marcado todo muchas generaciones. Yo creo que con Wish, el poder de los deseos, yo creo que cumple. Es una gran celebración, es un gran bizcocho. ¿Y para qué? Para los doblajes al español, ¿quiénes participaron? Tenemos figuras reconocidas. Sí, recordemos que Disney en sus versiones, hace 3 versiones en español. El español castizo para España, el español latino, que es el neutro, y un español de México, con esas jergas y esos modismos mexicanos. Entonces, tiene 3 versiones en español. Yo creo que sí. En México se hizo las 2 versiones para el mercado latinoamericano. ¿Y tu evaluación? 3 puntos. 3 puntos es buena. 3 puntos, 3 para hacer puntos. Una película infantil. Para toda la claro, es Disney. Es Disney, tenemos clásicos. Yo creo que lo que podemos decir que ya los personajes femeninos que Disney de un tiempo para acá le ha dado mucho empoderamiento, yo creo que ya son repetitivos. Yo creo que en ese punto vemos ya un personaje femenino muy repetitivo, pero yo creo que sí, en términos generales, Wish cumple con el cometido y con lo que es la celebración de los años de esta compañía. Pues están hoy en cartelera, jueves de entretenimiento. Exacto. Ya hay que ir planificando. Exacto, y se agrega Freddy, que Freddy la vamos a ver a partir de hoy. Claro, Freddy, la película biográfica sobre Freddy Veras Goico, ya se estrena a partir de hoy jueves, que la veremos y la comentaremos a la próxima semana. Excelente, Félix, muchísimas gracias.